on the Flash. I mean, it's gonna take more than speed to take down some of these metas. You gotta think, anticipate. When you enter a new environment, you gotta case every inch of it. You never run in blind. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, por sorpresa, sin que se estrene el episodio número 14 de la cuarta temporada, el 27 de febrero, nos soltaron la sinopsis del episodio número 15 titulado Enter Flash Time, un episodio que causó muchísima polémica en internet hace bastantes semanas atrás, desde que salió el título del episodio y desde que más o menos salió la noticia, bueno, los rumores de que iba a volver John Wesley Shipp y... Violet Bean, a interpretar a Jay Garrick y a Jesse Quick. Así que bueno chicos, como siempre, vamos a leer la sinopsis y después la vamos a analizar. Es una sinopsis impresionante, de verdad que estoy muy emocionado, muy hypeado por todo lo que vamos a ver en este episodio, porque vamos a tener más o menos un episodio de Flash Family, como los cómics, ya sabemos. Lástima que no sé si estará Wally, porque ya sabemos que él... Para estas fechas, cuando estaban grabando el episodio número 15, él ya estaba en Legends. Así que no sabemos si aparecerá Wally, tal vez un cameo, pero bueno, no sabemos. Estaría muy bueno verlo. La sinopsis dice lo siguiente. Jesse Quick y Jay Garrick forman equipo con Flash. Cuando una bomba nuclear detona en el centro de Central City, Barry, Jesse Quick y Jay Garrick hacen que el tiempo vaya más lento entrando en Flash Time. Mientras todos en la ciudad parecen congelados, los tres velocistas se presionan hasta el punto de ruptura para salvar la ciudad y a todos en ella. Lo sé, gente, lo sé. Increíble esta sinopsis. Bueno, primero que nada, obviamente, vuelve Jesse y vuelve Jay. Estoy muy contento por esto. Me encantan estos personajes, se los digo en el canal siempre. Y ya no puedo esperar más por ver este episodio. No lo tuvimos a Jay Garrick en esta cuarta temporada y a Jesse Quick tampoco la tuvimos. Solamente la vimos como un cameo en la caja de ruptura que mostró, bueno, que le mostró Harry a Wally cuando ella quería terminar su relación con él. Así que bueno, no cuenta eso, ¿no? Prácticamente no los tuvimos a ninguno de los dos en esta cuarta temporada y me intriga mucho saber cómo llegarán a Tierra 1. ¿Será alguna visita que harán ambos por algún evento en especial? ¿O tal vez cuando explota la bomba nuclear, ellos dos viajan a Tierra 1? Bueno, no sé, Barry tal vez entra en el modo este Flash Time, que ahora voy a hablar un segundo en el video sobre qué trata. Y bueno, entra en el modo Flash Time, viaja a las tierras, ya sabemos, Tierra 2 y Tierra 3, los llama a ellos. No sé la verdad cómo será, pero yo pienso que, bueno, los tres velocistas van a estar juntos cuando detone la bomba nuclear. Y bueno, hablando de la bomba nuclear, una completa locura, o sea, no estamos jodiendo acá, es una bomba nuclear. Obviamente va a desaparecer Central City, todo Central City, si ellos no hacen nada. La sinopsis nos revela que los tres velocistas hacen que el tiempo vaya más lento entrando en Flash Time. Al principio no estaba muy seguro que era Flash Time, pero Morfo, de Morfo Comics, ya saben, me dijo en Twitter que Flash Time va a ser algo como lo que vimos en el episodio número 10 cuando Barry estaba con Iris en el corte judicial, que bueno, todo a su alrededor estaba quieto y ellos dos estaban corriendo, entre comillas, a alta velocidad, ¿no? We're moving so quickly that everyone else is still. How are you able to do this with me? I actually don't know. Así que bueno, Flash Time debe ser esto a una mayor escala. Serían tres velocistas creándolo, por lo tanto tiene sentido que cubra toda la ciudad. No pienso que Barry lo pueda hacer él solo. Pudimos ver que lo pudo hacer simplemente en el corte judicial, pero para una ciudad entera se necesita mucha más Speed Force, ¿ok? Así que bueno, por esa razón yo pienso que más que nada trajeron a estos dos velocistas a este episodio los guionistas de la serie, porque no tendría explicación que Barry Allen ralentice toda la ciudad él solo. Sí, sabemos que es The Flash, es el velocista más rápido de todo el universo, bueno, de todo el multiverso, lo dijo Cisco en esta cuarta temporada, si no me equivoco, en el primer episodio cuando salió de la Speed Force. How you feeling? I feel great. Yeah, I feel incredible. I don't know. It feels like I've been reborn. Well, okay, Speedy Jesus. Seriously though, I mean, it hurts me to admit it, but you may be the fastest speedster ever. I mean, you were in the Speed Force for 6 months. Maybe you were soaking up its energy. Maybe.
Pero bueno, no sé si es del multiverso el más rápido, pero bueno, no quiero entrar acá en este tema ahora mismo, pero sí, Barry Allen es el velocista más rápido. La intro de una vez por todas tiene razón. Así que bueno, la intro de la serie, ¿no? Obviamente a eso me refiero. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Pero bueno, chicos, por otra parte, la sinopsis dice de que mientras todos en la ciudad parecen congelados, los tres velocistas se presionan hasta el punto de ruptura para salvar la ciudad y a todos en ella. Me interesa mucho saber cuál será el punto de ruptura. Tal vez ellos tres puedan mantener el Flash Time por un tiempo limitado. Y ese tiempo limitado, que asumo yo, no les va a alcanzar para salvar a la ciudad. Por esa razón, se presionan hasta el punto de ruptura. Es una mini hipótesis que, bueno, se me ocurrió y se las quería compartir. Porque la verdad que esta sinopsis, sí, te hypea mucho, revela bastante de lo que vamos a ver en el episodio, pero no tenés mucha idea sobre cómo van a tratar las cosas. ¿Saben a lo que me quiero referir? Porque no sabemos quién detonará la bomba nuclear, qué es Flash Time, aunque sí, hay teorías, como dije recién en el video, pero no sabemos exactamente qué es Flash Time. Y bueno, tampoco sabemos cuál será el punto de ruptura. Esta sinopsis es muy buena, pero nos deja con muchas preguntas. Me sorprendió bastante que la hayan soltado sin que se estrene el episodio número 14, pero bueno, nosotros mejor porque tenemos contenido para subir al canal, ¿verdad, chicos? Tal vez en este episodio veamos a la villana Hyrax. Si se acuerdan, hace unas semanas atrás salió una noticia de que estaban buscando a una actriz con la siguiente descripción. Verónica Dale, entre 20 y 30 años, mujer activista medioambiental. Convertida en liberadora animal, convertida en terrorista doméstica, que es la líder de Eden Corps, una organización de culto que propone retrasar el reloj a una época preindustrial y si millones de personas inocentes tienen que morir en el proceso. Bueno, así son las cosas. Papel principal. Esa es la descripción oficial que dio CW sobre el personaje el día 11 de enero de 2018. Coincide con la fecha que estaban grabando este episodio. Y también la descripción del personaje coincide con esto de la bomba nuclear que vamos a ver en el episodio número 15 titulado Enter Flash Time. Por lo tanto, tal vez es muy seguro, de hecho, de que veamos a esta villana en este episodio y ella sea la culpable de detonar la bomba nuclear sobre Central City y bueno, que los tres velocistas entren al modo Flash Time. Que por cierto, me encanta cómo suena esto. Flash Time. Genial. Enter Flash Time. Me gusta mucho el título de este episodio, está muy bueno. Hay que decir que en los cómics, Hyrax es una villana de Green Arrow, pero en cambio, en el Arrowverse la van a hacer una villana de The Flash. Así que bueno, muy interesante. Va a estar muy bueno, más que nada porque vamos a tener el regreso de Jesse Quick y de Jay Garrick. Una pena que no aparezca Wally. Bueno, a ver, yo asumo esto. Pasa que como estaban grabando Legends, por eso no creo que aparezca. Por cierto, ¿y si vemos a Accelerated Man en este episodio como especie de, no sé, algún papel más importante? Porque lo pudimos ver en la tercera temporada como un cameo. Sí, ya sé que yo siempre menciono a Accelerated Man en el canal muchísimas veces. Pero a ver, lo pusieron como un cameo en la tercera temporada. Lo tuvimos 3 segundos como mucho y nunca más supimos de él. Y pienso que tiene una historia muy buena detrás. Así que estaría genial que aparezca en este episodio ayudando a Jesse Quick, a Jay Garrick y a The Flash. Thank you. Tal vez nos sorprendan y lo veamos a Accelerated Man y tal vez a Wally West, no sé, déjenme soñar. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios sobre la sinopsis de este episodio y si tienen muchísimas ganas como yo de verlo. Estoy muy emocionado. Por cierto, chicos, este episodio se va a emitir el día 6 de marzo, así que bueno, si se ponen a pensar, falta muy poquito, falta menos de un mes, así que va a llegar antes de que nos demos cuenta, ya van a ver. Si les gustó el video, como siempre, apreciaría muchísimo que dejen un buen like y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Vamos a ver si podemos llegar a 1000 likes para apoyar el canal y bueno, para que este video llegue a más personas. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un saludo a todos, muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!